Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por decidir acompañarnos en esto que es una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Hoy, precisamente, una fecha muy especial para nuestro país, para el futuro de la nación, para las hijas, hijos, niñas y niños del país. Un momento muy importante. Y a propósito de la educación, el inicio también del ciclo escolar, estaremos conversando y conociendo cuáles son las acciones para el desarrollo, en este caso, de la educación superior en el país, uno de los factores vitales dentro del proceso de desarrollo humano y también técnico y tecnológico de cualquier nación. Pues para hablar de este tema se encuentra con nosotros la compañera Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Compañera, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por esta invitación. Bueno, una conversación siempre con mucho que conocer, con mucho que hablar. Claro, obviamente siempre una constante de mejora continua dentro de esa realidad. Conocer un poquito los aspectos de matrícula, conocer lo que significa la matrícula en este año 2020 en la educación superior y lo que implica el acompañamiento del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de ese 6% que se entrega correctamente, a como debe ser. Bienvenida. Sí, sí, gracias. Bueno, efectivamente nos estamos preparando para el inicio del año académico 2020. Todos los jóvenes han aspirado a la prematrícula en nuestras universidades. Y como todos sabemos, siempre para la UNAM Managua es donde está la mayor cantidad de demanda en la prematrícula. Para este año pues hemos tenido una matrícula muy interesante porque ha estado por encima de los 18.000 aspirantes. En este momento estamos en el proceso de la selección de los candidatos para ocupar los cupos que ponemos a disposición. Okay. Aun cuando nosotros tenemos carreras que ingresan sin examen, también hay que hacer la selección porque rebasa los cupos, porque ellos compiten solamente con su rendimiento académico de la secundaria, pero también tenemos pues la otra cantidad de jóvenes que han hecho sus exámenes y que están aspirando a carreras que son muy demandadas también. Entonces okay. Eso nos hace pues trabajar en este sentido. Pero en general todas las universidades pues nos estamos preparando para ese inicio. Este año pues vamos a trabajar dos semestres normales, pero también nos estamos preparando para continuar fortaleciendo la calidad y la calidad con pertinencia, porque para nosotros es muy importante ese compromiso social de nuestros jóvenes, que ellos estén convencidos que se van a preparar para aportar al desarrollo principalmente de su familia, de la comunidad y del país. O sea, ese compromiso que ellos deben de tener, porque la calidad para nosotros es una calidad que tiene un rostro humano, claro, que no solamente aspiramos a cumplir con los estándares establecidos internacionalmente, sino que también con esa educación para todo y para toda la vida. O sea, qué competencia les vamos a dar a los jóvenes, porque estamos también muy comprometidos con el programa de país, que es el que se ha creado, ¿verdad?, desde nuestro gobierno, que es el programa de Aprender, Emprender, Prosperar, porque lo que también en esta fase, pues porque claro, también a nivel de Latinoamérica se aspiran esos cambios profundos en la educación, para que sea efectivamente esa educación para todo. Entonces es el desarrollo de la creatividad, la innovación, el emprendimiento, pero no pensando en el mercado, sino pensando en cómo ellos van a desarrollar competencias para transformar su entorno y para transformar lo que nosotros requerimos en nuestro país, producir, porque nosotros tenemos que superar también la dependencia. Somos claro, muy capaces de producir tecnología, innovar, y eso es lo que también estamos tratando de desarrollar en nuestros centros de estudio. Esto lo vemos también en la Comisión Nacional de Educación. Claro que desde sí. Alto nivel. Desde el preescolar hasta la universidad. Y sin duda, esa explicación que usted da, muy acertada, por cierto, sobre la perspectiva de este modelo educativo, en el que se centra, como usted ya lo dijo muy bien, el ser humano y el desarrollo.
de su entorno a partir precisamente de las necesidades y las realidades del ser humano y no el mercado regulando precisamente hasta la educación. Hasta la educación, porque precisamente esa explicación nos ayuda a entender las dimensiones de un modelo y del otro. Comprender, compañera Ramona, lo que implica para el complejo de articulación del sector universitario, porque además de la mejora continua que tiene que ser constante, pues los retos que están siempre planteados, ¿no?, para cada año, y en este caso, dentro del sector universitario, cómo van a recibir a los estudiantes, porque es distinto, lo vemos con el sector primaria, secundaria, es una realidad, pues un paralelo bastante distinto, se pintan las aulas, etc. Pero la infraestructura, y en este año le consulto a partir del inicio académico de la educación superior. Sí, bueno, nosotros tenemos que atender distintas dimensiones y trabajar en función de esa integración de los jóvenes. Lógicamente, ustedes saben que venimos arrastrando dificultades desde 2018 por los temas de los daños y cómo vamos reponiendo, ¿verdad? Okay. Material o equipos también perdidos, que vandalizados, que eso era un medio para los estudiantes. Sin embargo, también desde el Consejo Nacional de Universidades se mantiene lo que nosotros denominamos en el 2019 el Fondo Semilla. Este Fondo Semilla es lo que nos está permitiendo a nosotros hacer pequeñas inversiones para ir restituyendo esos equipos que hemos perdido, y de esa manera pues también darle las condiciones a los jóvenes. En este sentido, desde el Consejo Nacional de Universidades se prioriza la UPOLI y la UNAM Managua, que fuimos las dos universidades con mayor daño, y luego pues la UNAM León, que también tuvo daños, pero eso va enfocado principalmente a esa reconstrucción para darle mejores condiciones a los jóvenes. También hay otro tema que para nosotros es importante, es cómo vamos logrando la integración en ese enfoque de universidad inclusiva y también de la interculturalidad. Okay. Todas las universidades nos preparamos para la acogida también de jóvenes de los pueblos originarios y afrodescendientes, porque en este caso pues hay que prepararse por el tema del idioma, porque ellos tienen que aprender el español como una segunda lengua, y también cómo lograr la integración en las aulas de clase, los programas de beca, porque por ejemplo tenemos una cantidad de jóvenes que vienen del Alto Huanqui o de los distintos territorios de la parte norte de la costa Caribe. Entonces eso nos tenemos que preparar para esa inclusión de ellos. Igualmente pues la inclusividad en las personas con discapacidad, que también nos tenemos que estar preparando para la comunicación que debemos establecer con estos jóvenes. Otro tema importante para nosotros de destacar es la atención a los jóvenes de la secundaria del campo, que nosotros estamos muy comprometidos, porque ya entre, haciendo la estadística, más o menos 2018-2019, nosotros podemos hablar de, en mi país, de una bachilleres de unos 16.000 jóvenes que se han bachillerado, quizás pueden ser más en el programa de secundaria en el campo. Esto también para las universidades marca un desafío, porque hay que asegurar el ingreso de estos jóvenes a las aulas universitarias, pero además darles el ingreso en sus comunidades. En el caso de la UNAM Managua y las otras universidades, pues hemos tenido prematrícula de jóvenes que han venido de la de las comunidades rurales a prematricularse en su recinto. Y es importante, porque es un análisis que nosotros hacemos en el caso concreto de la UNAM Managua de la calidad del programa, porque estos jóvenes han competido con todo. Por ejemplo, en la UNAM Managua han competido con los bachilleres que van de los distintos colegios de las zonas urbanas, y tenemos una ubicación que va a ser muy importante, porque ya tenemos los preliminares, y eso es para nosotros muy halagador, pues por ese esfuerzo que se está haciendo como país de la calidad de la educación, desde la primaria hasta la universidad y sin distingo de territorio. O sea, que es una educación, como se dice en el modelo, ¿verdad?, una educación centrada en la persona, para la vida y para todo.
y todas. Entonces, los jóvenes están teniendo esa oportunidad de formarse, pero para nosotros no es satisfactorio únicamente con que ellos vengan a los recintos, que se prematriculen, que queden en una carrera, sino que necesitamos también darle atención a esos jóvenes que están en la comunidad y seguir trabajando con el programa Universidad en el Campo, porque el programa Universidad en el Campo nos permite a nosotros atenderlo en su comunidad y que puedan ellos ahí estudiar, ver las potencialidades que tiene su territorio, cómo lo van transformando, les creamos competencia, evitamos que ellos migren a la ciudad. Pero también Nicaragua tiene una gran fortaleza y es que por esta formación y por todos estos programas que hay que van dirigidos a la mejora continua también de la calidad de vida de las personas y la restitución, claro, de derechos, eso también hace que nosotros los nicaragüenses amemos más a Nicaragua, nos sintamos más fortalecida esa identidad y que también pensemos en que podemos hacer mucho por el desarrollo de nuestro país juntos. Y evitamos, nosotros en Nicaragua pues no tenemos esas migraciones como se tiene en el Triángulo, claro, Norte. Entonces, este también es otro motivante para nosotros, que tenemos que lograr que la educación pues incida. Y por eso también, como lo dice en su libro el doctor Francisco Lacayo, debemos de trabajar no solamente en la educación formal en el aula de clases, sino trabajar para que haya una sociedad educada, una sociedad formada. Entonces, por eso tenemos que tener unos procesos que nos obliguen a nosotros a salir de esas cuatro paredes, porque, claro, lo tradicional ha sido ese. Entonces, en eso también estamos en un esfuerzo en el Consejo Nacional de Universidades. Hemos iniciado una formación basada en estos procesos de transformación curricular que debemos de llevar, en la calidad, en cómo debemos también prepararnos para la acreditación, y estamos participando todo el Consejo Nacional de Universidades con asesoría de los profesores cubanos, porque esto implica ese cambio de paradigma. Y sin duda alguna, una educación con esos valores intrínsecamente ligados, aferrado a nuestra realidad, pero también conociendo nuestra potencialidad. Compañera Ramona, tenemos que hacer una breve pausa, el tiempo va deprisa y este tema siempre, pues, con mucho que hablar, ¿no? Pero también con muchas conquistas alcanzadas ya por, sí, nuestro pueblo. Hacemos una breve pausa y al volver quisiera que nos hablara de esa vinculación especial que tiene el sistema de la educación superior nicaragüense con la realidad, que muchas veces al ir a otros países, pues, definitivamente o están extremadamente vinculadas con el sector corporativo y las universidades corporativizadas también, o están en una clara distancia entre la realidad del país en el que existen. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, hoy conociendo cuáles son las acciones para el desarrollo de la educación superior de nuestro país. Precisamente para hablar de este tema se encuentra con nosotros la compañera Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Compañera, pues un factor muy diferenciador, diría yo, de la educación superior nicaragüense, y a partir de mucho esfuerzo, ¿no?, del sector de la educación superior, la vinculación con la realidad, ¿no? Se dice fácil, pero es un contexto bastante complejo vincular el sector educativo con la realidad nacional y, claro, potenciarla para el desarrollo del país. Sí, efectivamente, pues tenemos mucha experiencia de vinculación desde nuestros centros universitarios, desde la educación superior, con los distintos sectores, con las distintas realidades, tanto urbanas como rurales, porque nos vinculamos a través de las mismas formaciones que tenemos. Por ejemplo, desde salud, todo lo que son los estudiantes de salud se vinculan a través de las jornadas o las prácticas comunitarias. O sea, tenemos ese contacto directo con la población en educación también. O sea, desde que el estudiante está en formación ya está en contacto con las escuelas, con su posible centro laboral, porque nosotros tenemos estructuradas las prácticas. O sea, tenemos prácticas que son de familiarización, donde hay un primer contacto, las prácticas de especialización, donde ya va teniendo ya más inclusión en la actividad, y las prácticas profesionales, donde se les da un tiempo para que ellos se incorporen directamente. Pero también lo hacemos a través de proyectos, a través de participación directa en comisiones nacionales. Tenemos desde las mesas de articulación o de las comisiones de articulación a nivel nacional, tenemos participación en educación, en las distintas en los distintos subsistemas, también en la mesa de economía creativa, en la comisión de economía creativa estamos trabajando mucho y estamos preparando un diplomado que vamos a iniciar para la formación de formadores y también dirigido a los emprendedores, para darles a ellos, tienen experiencia y hay que certificarles su competencia y además darles estrategias para que ellos continúen con esos negocios exitosos. También desde la salud, desde el tema de la gestión integral de riesgo, trabajamos de las ingenierías, también están en contacto con sus homólogos. O sea que hay todo un trabajo constante y permanente, porque eso es lo que retroalimenta también la formación de los jóvenes, porque un profesor que está en contacto con la realidad, pues no le va a repetir lo que dicen los libros, le va a repetir lo que dice, le va a orientar y le va a facilitar el manejo de la información, porque ahora los jóvenes también tienen cantidad de información a través de los dispositivos. Entonces es como acompañarlos para que esa información ellos la aprovechen en la solución de problemas que hay en la práctica. Otro tema para nosotros importante de vinculación es la investigación, porque a través de la investigación nosotros nos vinculamos directamente, porque se busca siempre la solución de los problemas. Estamos trabajando en el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología. Entonces ahí se ve toda la prioridad de país, de la investigación, y cómo nuestros investigadores se ponen en función de las investigaciones que se requieren en el país. El mismo hecho de estar trabajando con las comunidades rurales para la formación de los jóvenes rurales, eso es también un ejemplo de un vínculo. Y eso también ha sido visto con mucha atención a nivel de Latinoamérica. O sea, ese modelo que tiene Nicaragua de articulación de los subsistemas, porque la CRE, la Conferencia Regional 2018, plantea esa necesidad de que haya una articulación en los subsistemas, porque siempre ahí se está culpabilizando uno al otro. Entonces, cuando nos integramos, nos damos cuenta entonces cuáles son las carencias y cómo las tenemos que superar, porque son oportunidades de mejora. Claro. Y el otro tema que nosotros también estamos trabajando es la acreditación. La UNAM Managua ha iniciado
el proceso de la acreditación internacional. O sea, en Nicaragua se viene trabajando con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación los procesos de evaluación para acreditarnos las instituciones. Sin embargo, nosotros hemos entrado ya en el proceso para acreditarnos internacionalmente, porque somos parte del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional que se ha conformado desde la UDUAL, y eso también obliga que la UNAM no puede estar dentro de un consejo cuando no está acreditada, nos tenemos que acreditar. Y ahí también tenemos universidades que están acreditando programas, sus carreras, como la UNI, por ejemplo. Tiene programas. Ir acreditando carreras, cuando carrera, dice programa es una carrera. Es una carrera, se pueden acreditar programas de grado o de posgrado y también acreditar la institución. Entonces, también estamos en ese proceso. Nosotros vamos a reacreditar la maestría en calidad de agua, o sea, que es la maestría de agua que tenemos en el CIRA, que esa maestría, desde que nació, pues viene siendo manteniendo un proceso de acreditación y la vamos a reacreditar. Porque eso permite también tener estudiantes de todo Centroamérica, porque esto de las acreditaciones son importantes porque permite entonces que haya más intercambio, pero que además los jóvenes que quieran venir a Nicaragua, ellos buscan las instituciones que están acreditadas y los programas que están acreditados. Y eso permite tener ese intercambio constante para la mejora continua. Y también... nosotros damos a conocer cómo estamos trabajando con esa visión que, como decíamos al inicio, es el modelo de Nicaragua que está centrado en la persona. Y eso también llama mucho la atención en esa relación que se establece porque hay un poder compartido. O sea, el poder compartido entre los profesores, los estudiantes, las autoridades, con todos los participantes en el gobierno colegiado. O sea, es otro modelo de participación. Entonces, estamos en esa línea de continuar con el fortalecimiento de la calidad, pero que se refleje que hay un cambio, que no estamos haciendo más de lo mismo, sino que estamos buscando las estrategias y aplicarlas para el aprendizaje para la vida y que el estudiante efectivamente aprenda para la vida, aprenda a aprender, porque la información está, entonces cómo también se utiliza la tecnología y superar lo que decía Paulo Freire de la educación bancaria, que solo estamos llenando. Depositando y todo eso, sin niños. Duda alguna. Sí. Maestra, compañera, le tengo que consultar sobre otro tema, aunque sé que podríamos conversar mediante una suerte de cátedra matutina sobre este tema de educación superior. Bueno, encuentro foros, espacios Nicaragua, siendo el epicentro en este 2020 de alguna actividad regional. Bueno, usted ha mencionado algunas que son también actividades regionales, pero dentro de esa dinámica, foros, eventos, encuentros. Sí, bueno, desde las universidades estamos participando activamente, en principio en el encuentro internacional de arte. Okay. Participan todas nuestras universidades. Que este encuentro inicia el 9, más o menos en esta primera semana de febrero. Ok, ya, en puerta. Ya. Entonces ahí participan todas nuestras universidades con los artistas principalmente de danza. Entonces hay todo lo que se ha denominado las clínicas de danza, o sea, de todo como o de arte, o sea, como ellos también... trabajan el tema, porque el papel de las direcciones de cultura en nuestras universidades es contribuir a la formación integral de los jóvenes. Claro. Entonces, cómo aprovechar el talento humano en las distintas disciplinas artísticas, pero también contribuir en esa formación integral para el desarrollo el fomento de los valores, la construcción de valores y la práctica de los mismos. Entonces hay una participación muy rica de todas nuestras universidades porque ellos se juntan en una sola participación, o sea, hacen todo su preparación, su guión de lo que van a participar, pero tenemos danza folclórica, danza tradicional, danza variada, lo que es la danza caribeña,
Entonces hay de toda la participación. Luego tenemos la participación de las universidades en lo que es el sexto encuentro de la televisión educativa y tecnología. Okay. Ahí vamos a participar, la sede va a ser la UNAM Managua. Entonces, allí tenemos una participación y sobre todo para nosotros es aprovechar porque se tiene todo lo que es la televisión educativa, mucho contacto para traer conferencitas internacional. Claro. Entonces, ahí hay un contacto importantísimo para también la formación de los jóvenes y los profesionales que entran en contacto, los futuros profesionales con esto, gente que tiene mucha experiencia, se participa en el programa de TV Morfosis. Y es, nosotros lo valoramos muchísimo de que este año se esté haciendo en las universidades, porque va a ser a nivel nacional. Okay. Vamos a tener participación en la UNAM León, las facultades regionales de la UNAM Managua, en Estelí, Chontales y Carazo, la UNIAP también, y paralelo va también con los institutos de secundaria. Y también para este mes de febrero se tiene previsto, pero eso habrá que verlo ya con la coordinación que se haga con Presidencia, que es el segundo encuentro de comunicación. El primero fue en diciembre y el segundo se va a hacer en Nicaragua. Y también vamos, si se da el encuentro, ya sea en febrero o en otro mes, también en ese marco del encuentro vamos a concretizar nuestra participación, que ya está definida, pero claro, hay que ver detalle de la participación nuestra del Consejo Nacional de Universidades en lo que es la Universidad Internacional de Comunicación, que eso también nos va a posicionar a nivel de Latinoamérica, porque en principio uno de los objetivos es certificar competencias de los comunicadores. Hay muchos comunicadores que están ahí dando a conocer la voz del pueblo, pero que no tienen ellos un título universitario que les certifique su participación. Y esa comunicación que permita desarrollar pensamiento, desarrollar valores, dar a conocer lo que está haciendo nuestro pueblo, es muy importante. Y esto es una alianza Nicaragua, en principio Nicaragua y Venezuela. Compañera Ramona, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que nos hablara un poquito ya para conocer también en esta última parte del programa, en este último segmento, un poquito de la UNAM Managua, ¿no? Es decir, también cifras bastante importantes. Usted nos da un dato muy alentador, 18,000 aspirantes a la universidad, pero que requieren seguimiento y que entiendo que se les da también, no necesariamente los que no pueden cumplir con el estándar planteado en el examen, precisamente quedan ahí, sino que se les da un acompañamiento y también algunos otros aspectos particulares del espacio formativo de la UNAM Managua, aprovechando su compañía en este momento. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestras conversaciones que nos ayudan a conocer precisamente cuáles son las acciones para el desarrollo de la educación superior en Nicaragua. Con nosotros la compañera Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades y también rectora de la UNAM Managua. Antes de entrar a hablar un poquito, compañera, en esta última parte de la UNAM Managua, le quisiera consultar si va a haber más foros, encuentros o espacios regionales en los que Nicaragua, y en este caso nuestra educación superior, será el epicentro de la actividad regional. Sí, bueno, va a haber un evento que va a ser en mayo, okay, que es del sistema de información y documentación, donde participan todas las bibliotecas de Centroamérica, que de las universidades miembros del SUCA. Somos 24 universidades. Este encuentro va a ser en la UNAM Managua, y ahí pues acuden todos los que están de responsables de los sistemas bibliotecarios de las universidades. Hay todo un proceso de reflexión sobre la información que se tiene, la base de datos, los accesos. Se hace presentaciones para también formarlos a ellos. Y eso es importante porque también permite conocer lo que es la información que está muy nueva, muy actual, porque esto se vincula también con las editoriales universitarias. Eso en principio. Luego ya pues miraremos en el segundo semestre eventos que vamos a desarrollar, porque la sesión del SUCA va a ser en abril y también ahí se toman decisiones de otros eventos que se hacen a nivel de la región. Y le hacía esta consulta, compañera, porque cuando hablamos de eventos regionales, en términos generales, a nivel organizativo implica una complejidad bastante importante. Y de repente algunas personas podrían pensar que es que Nicaragua o los delegados de Nicaragua van a los foros regionales y levantan la mano, queremos ser la sede solo porque estamos aquí. Realmente implica una complejidad para el nivel organizativo como sede, pero también implica que Nicaragua o el país que solicita ser anfitrión debe rellenar, debe llenar, debe cumplir una serie de aspectos que son bastante importantes, pues, para ser tomado en cuenta como una suerte de galardón, ¿no? Es decir, ser reconocido en la región. Sí, para nosotros es importante que se tomen decisiones de que los eventos se hagan en Nicaragua. Esto también, el país tiene mucho atractivo por la seguridad que tiene, okay, por que se promueve mucho Nicaragua también como un destino turístico, y cuando se hacen estos eventos académicos, también tratamos de que en la agenda haya un espacio para que ellos conozcan Nicaragua, porque mucha de esta gente viene por primera vez, entonces que vean toda la dinámica que tiene el pueblo de Nicaragua, ya sea en todos los emprendimientos, en las bellezas naturales, en educación. O sea, le damos a conocer mucha información y también nosotros promovemos para que vengan a Nicaragua, porque hay mucha gente que nos adversa y siempre trata de ponernos mal para que no se hagan los eventos en Nicaragua. Cuando claro, la gente viene, se da cuenta que la situación que tenemos en Nicaragua es una situación de paz, de trabajo, de mucha dinámica, y la gente que viene, los académicos que vienen o investigadores que vienen, pues se llevan ya una visión de lo que está ocurriendo en Nicaragua y todo el esfuerzo que se está haciendo por continuar en el desarrollo y en esa senda pues que ha traído el país de siempre dar mejores condiciones de vida a la población. Entonces es importante esa realización de los eventos. Implica mucho esfuerzo porque económicamente claro, también hay que disponer fondos para la atención, pero siempre lo logramos hacer porque hay siempre un aporte de todos y una nos sinergia. Unimos y la sinergia y nos permiten el éxito de los programas. Compañera Ramona, pues aprovechando su oportunidad y su compañía, la UNAM Managua, ¿no? 18.000 aspirantes. Pero existe todavía un proceso más, ¿no? Revisión, acompañamiento, que viene para la UNAM Managua, aprovechando su compañía. Sí, bueno, tener más de 18.000 estudiantes prematriculados, pues es muy halagador. Lamentablemente no los podemos captar a los 18.000 porque tenemos cupos limitados, pero sí hacemos la clasificación. Este año, pues estamos, nosotros creemos que ya cuando hagamos el proceso, quizás vamos a llegar hasta los 11.000, porque nosotros hemos ofrecido 10.400,
pero esto también hay esfuerzos que se hacen porque queremos que nuestra matrícula crezca, pero más bien por dar atención a esa demanda que sigue siendo la más grande de Nicaragua, en el caso de la UNAM, y que ha crecido pues conforme van pasando los años. Y eso también es un estímulo y es un compromiso, porque si hay demanda es porque confían en la institución y cada vez tenemos que dar mejor atención y una atención de calidad. Nosotros estamos previendo que este año vamos a pasar la matrícula de, vamos a pasar los 40.000, vamos a superar los 40.000, y también tenemos la matrícula de los posgrados, porque estamos en Chontales, se va a abrir un doctorado en ciencias informáticas, okay, que es con la Universidad Central de las Vías Marta Abreu de Cuba. Seguimos con el doctorado en educación e intervención social, que está en Estelí, está en Carazo y está en Chontales, y el doctorado de ciencias ambientales, el doctorado de desarrollo rural, que es con el Colegio de Posgraduados de México, porque hay un indicador importantísimo que nosotros lo tenemos que alcanzar y es la formación de doctores, porque si tenemos doctores vamos a tener mayor calidad en la formación de los másteres, y los másteres pues van a dar mayor formación en, a los que son de la licenciatura, o sea, los de pregrado. Y por eso ese indicador es muy importante, porque no se trata de tener un título de doctor, se trata que los participantes se den cuenta de que estar en un doctorado es para investigar, es para aportar, no es para tener el título y ganar un poco más, sino que es más bien para esa investigación que se requiere. Y por eso, claro, también desde el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología tenemos ese esfuerzo, porque hay investigaciones que en el país se necesitan. Y dentro de esa dinámica, ¿qué regularidad va a haber con la matrícula de la UNAN, es decir, las modalidades? Sí, con las modalidades nosotros este año vamos ya con la modalidad regular, que la teníamos regular, pero los regulares los habíamos concentrado a, okay, dos encuentros. Ahora ya tenemos la atención de lunes a viernes, mantenemos profesionalización, y el nocturno sí lo vamos a mantener en domingo. Okay. O sea, lo vamos a mantener siempre la atención el domingo, porque todavía nosotros no, claro, estamos, claro, claro, normalidad total, también estamos regularizando. Pero valoramos el hecho de haber finalizado el año con éxito, porque logramos nivelarnos y ahora pues atender a los estudiantes en los dos semestres. Maestra, una preguntita rápidamente, la universidad abierta en línea. La universidad abierta. Le hago la pregunta para conocer, sí, también los requisitos. Sí, porque la universidad abierta en línea también está jugando un rol muy importante en Nicaragua para la atención de los jóvenes que no pueden estar en ninguna de las modalidades que ofrecemos, porque tanto las regulares como profesionalización, encuentro y domingo, que es por encuentro, es presencial. En cambio, esta da la opción a las personas que puedan estudiar desde su casa o también donde ellos están pueden acceder a las formaciones. Y también para nosotros, en este programa que yo le hablaba de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, para nosotros es un rol importante, lo va a jugar la Universidad Abierta en Línea. Claro que y sí, los una programas plataforma que tenemos en nuestra universidad es una plataforma que tiene su razón de ser, tiene calidad porque la hacemos desde las universidades y está pues abierta al acceso a los estudiantes. Y sin duda alguna plataformas muy, muy consultadas y referente a nivel regional, Nicaragua, sí, con esos aspectos. Además por la gratuidad, puedes decir, y hay que decirlo, sí, ese es un factor que determina mucho la posición. Esto es un, Nicaragua también, yo creo que los nicaragüenses debemos de sentir orgullosos de tener un sistema de educación público, universitario, porque los estudiantes, cuando nosotros hablamos, si nosotros sumamos, por ejemplo, solamente las dos UNAM, UNAM León y UNAM Managua, tenemos casi 70.000 estudiantes. Son 70.000 jóvenes que están ahí con una educación gratuita, y luego si vemos la UNI, la UNA, Huracán, Bicu, hay una atención priorizada para los jóvenes, y que eso también nos debe de obligar como familia a respaldar más ese desempeño en los estudiantes y la productividad,
porque la educación, como yo lo he dicho en otros momentos, es una responsabilidad del Estado, de nosotros las universidades, pero también de las familias, porque hay que darle seguimiento a los jóvenes para que ellos aprovechen esta oportunidad que se tiene, una educación gratuita, tienen becas, tienen toda la atención que ellos requieren. Claro que sí. Compañera Ramona, pues el tiempo definitivamente siempre se nos hace pequeño conversando de este tema. De mi parte no tengo más consultas, pero si usted quisiera, puede enviar un mensaje a nuestra audiencia, a toda esa juventud que está participando y expectante también de toda esta información. Claro, desde cada universidad, porque cada una universidad tiene su propia oferta y sus propios planes de estudio. Sí, sí. Bueno, nosotros el llamado que le hacemos a la juventud y también a la familia es aprovechar las oportunidades de formación, pero que juntos también impulsemos esa formación de los jóvenes, una formación comprometida, porque no, nosotros decimos, damos formación científica, pero también humana, y necesitamos que también nos acompañemos todos para lograr esa formación, pero también para tener esa paz que tanto necesitamos para continuar fortaleciendo el desarrollo de nuestro país, y que los mayores o los principales protagonistas somos nosotros los seres humanos. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por conversar con nuestra audiencia sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias a usted. Y a usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marz y les esperamos en una nueva edición.